En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero? ¿El Hijo de María? hermano de Santiago y José y Judas y Simón. Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando murió hace poco Benedicto XVI y se conoció su testamento, un testamento que escribió muchos años antes de su muerte, nada más ser el elegido Papa. En el año 2006, elegido en el 2005, en el 2006, escribió su testamento, ha muerto el, el último día del 2022. Eh, me llamó la atención que él, con esa visión de, de futuro extraordinaria que tenía, anunciara ya y denunciara a la vez un problema que estamos teniendo. No escribe eso. En el año 2022, antes de morir, sino 15 años antes. Y lo que está diciendo el Papa es que hay que estar alertas ante supuestas teorías que llegan una tras otra, y él en su testamento describe varias, y que dicen de una manera o de otra, según cada teoría, una cosa u otra, pero dicen en el fondo todas lo mismo. Jesucristo no es de fiar, Jesucristo estaba sometido a su cultura o Jesucristo en esta cosa, en aquella o en aquella otra, era un ignorante. Por lo tanto, Jesucristo no es de fiar. Hoy es eh, la de aquellos que dicen que Jesucristo no sabía nada de psicología y no conocía realmente la naturaleza humana. Y que por lo tanto, cuando él y San Pablo y los apóstoles condenaban, por ejemplo, San Pablo es clarísimo, el ejercicio de la homosexualidad es porque no conocían cosas que hoy, que somos más listos que Jesucristo, dicen, hoy conocemos. Benedicto XVI alertaba sobre esto y decía, han caído una tras otra todas estas supuestas... Eh, eh, sabidurías definitivas que después han demostrado que no eran ni sabiduría ni definitivas. Esto viene a cuento del Evangelio de hoy. Aquella gente, los de Nazaret, está hablando de, la, de una de las visitas de Jesús a Nazaret, hizo pocas una vez que empezó su vida pública, en una de ellas le quisieron matar. Esa gente le ve, ve el hombre, el compañero de juegos, el compañero de la sinagoga, el compañero del trabajo, ve el hombre y en lugar de decir qué extraordinario que este tan bueno, que ha sido nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro familiar, que este tan bueno esté haciendo estas cosas maravillosas, en lugar de decir eso dicen, vaya hombre, ¿de qué va este? ¿De qué se las está dando? ¿De poderoso? ¿De profeta? Y entonces le rechazan. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros. Vemos a Jesús y decimos, ¿de qué va Jesús? ¿Quién se ha creído que es? ¿Quién se ha creído? es que va a ser Jesús más que este psicólogo, este sociólogo, este biólogo. No, Jesús está anticuado, dos mil años de historia, con todo lo que ha avanzado la ciencia. Jesús ya no tiene nada que decirnos. Eso es lo que dicen muchos dentro de la iglesia. Y nuestro Señor, lo dice el Evangelio, se extrañó y se entristeció, se dolió de su falta de fe, de aquellos a los que él seguramente de forma discreta había ayudado de tantas maneras. Y nuestro Señor se marchó y dice el Evangelio que no pudo hacer allí ningún milagro por su falta de fe. Esto puede pasar también con la iglesia. Que el Señor se vaya, que el Señor se vaya, que diga, no me queréis. No me creéis, ni me queréis, ni me creéis, ni me amáis, ni me adoráis. Me estáis tratando como si fuera un hombre cualquiera, un buen hombre, pero un hombre cualquiera, cuyas opiniones, sus enseñanzas hay que relativizarlas, ponerlas en el contexto histórico y decir, vale, esto es intemporal, pero esto otro no. Por tanto, esto no lo podemos aceptar. En el fondo, todo de aquellos de Nazaret y nuestro, y aún es peor lo nuestro que lo de aquellos, todo es una falta de fe. Aquellos veían al hombre y no querían ver, aunque hacía milagros, algo más porque tenían envidia. Nosotros que supuestamente creemos en la divinidad de Jesús, nos negamos a tratarle como lo que es. Y supuestamente lo proclamamos así, pero en la práctica no. Nos negamos a tratarle como lo que es, nos negamos a tratarle como Dios. Ningún filósofo como Jesús, ¿cuántos han venido? Cuando estudiamos historia de la filosofía, ves que uno tras otro, tras otro, y todos piensan que el anterior estaba equivocado, que ellos tienen... La verdad. Y luego viene el siguiente que dice lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ningún filósofo como Jesús. Y ningún teólogo, ni siquiera alemán, ¿eh? ningún teólogo como Jesús. Ningún científico. No digamos ya otras categorías. Nadie como Jesús. Jesús es Dios. Y yo no quiero que se canse de nosotros y se vaya de la iglesia. La iglesia tiene sentido. Debe su existencia exclusivamente a proclamar la humanidad y la divinidad de Cristo y a enseñar y transmitir a todos su mensaje para que sea un poco más fácil ir al cielo. Nadie como Jesús, porque sólo Él, exclusivamente Él, es Dios verdadero hecho hombre verdadero. que nadie nos separe de Cristo y no nos dejemos contaminar, como decía la primera lectura de hoy, con alimentos que son hierbas extrañas. Que así sea.